y sin embargo, los presupuestos municipales de este nuevo año no hay ni un solo euro para poner en marcha viviendas sociales. Y tenemos que exigir de una vez por todas que se ponga en marcha ese plan de viviendas sociales para que ninguén contra su voluntad viva sin teito. Estamos aquí, os ningués y a RCP, y a compañera Elisa de RCP, vaya a leer un comunicado que hicimos de prensa. Hoy, 28 de noviembre de 2016, a las 12 horas, los colectivos RCP de Vigo y Osninguens nos acampamos en la Parola de Urzaiz 24 horas, en la Jornada Mundial de las Personas sin Hogar, para reivindicar un parque de viviendas sociales municipal y autonómico que sea suficiente para cubrir las necesidades habitacionales de cualquier persona empobrecida. Igual exigimos mejoras en el albergue municipal, que necesita un incremento del número de plazas y un espacio de encuentro diurno que los usuarios puedan utilizar más allá de la pernocta, para poder refugiarse sobre todo en días de frío y lluvia. Asimismo, es esencial aumentar el número de lavadoras y secadoras y terminar con el límite de estancias de 10 días. Entendemos que estos itinerarios temporales deben rematar con la consecución de un piso social independiente donde personas o familias puedan disponer de un techo, aunque sus ingresos económicos sean bajos, parados de larga duración, perceptores de ayudas sociales, PNCs, etc. Y colectivos especialmente castigados, madres empobrecidas con hijos a cargo, familias monomarentales, mujeres con problemas de violencia de género, etc. En un ayuntamiento como el nuestro, con superávit, nunca más familias en choupanos, en infraviviendas o en pisos pateras, por un Vigo acogedor que signifique techo para todas. ¡Techo para todas! ¡Techo para todas!